amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos ustedes por allá? Como vieron, ya me puse a hacer el almuerzo. Hoy día voy a hacer tallarines con pollo. Nada más me falta hacer los tallarines. Mis hijas ya se fueron al colegio ya hace buen rato. Y bueno, no sé si están escuchando ahí la bulla de un taladrador. Lo van a escuchar de rato en rato porque hay el señor que hemos contratado y ha venido ya hace 2 días a trabajar. Y esto porque hace tiempo ya les hemos contado que tenemos problemas de humedad. Bueno, le voy a pasar la cámara al Matsito para que les explique qué es lo que está haciendo el señor, ya que él es el que se ocupa más de estos temas de trabajo en casa. El Matsito sabe más de eso. Sí, pues les voy a contar un poco sobre las obras que estamos haciendo hacer al sótano. El señor está rompiendo todo. Espero que me vayan a escuchar con esta bulla. Esas obras van a demorar toda la semana, así que los siguientes vlogs van a ser igual, creo, con bulla. Vamos a ver. Pero bueno, lo que estamos haciendo es que estamos quitando el piso de cemento que está al sótano. Y esto porque era una mala idea de hacerlo así. Las casas antiguas no tienen fundaciones como las casas modernas, que es todo de cemento. El cemento prohíbe el agua y la humedad entrar a la casa. Pero las casas antiguas no son así. Son paredes de piedras que están ya profundamente enterradas debajo de la tierra. Esas piedras, esas paredes necesitan respirar, porque cogen la humedad del piso y por capilaridad, como por ejemplo cuando ustedes van a poner un pedazo de azúcar en su café, van a ver que el café está subiendo al azúcar. Y es esa misma reacción que hace el agua con las paredes. Este agua que sube en las paredes necesita desaparecer naturalmente con el aire, con el viento, con el sol. La humedad que naturalmente se evapora del piso ya no puede hacerlo por culpa de este cemento. Entonces, ese agua, en vez de evaporarse naturalmente al aire, se va a la pared y la pared está chupando doble, triple, cuádruple cantidad de agua, de humedad. Es uno de los problemas que tenemos en casa, de esa humedad, por culpa de este cemento que tenemos al sótano. Lo primero que queremos hacer es quitar todo ese cemento y después vamos a renovar para que esté más bonito abajo. Con los meses o tal vez con los años vamos a ver cuando vamos a renovar todo abajo. La emergencia era realmente de quitar ese cemento antes de la temporada de lluvia, que ya está empezando hoy día. Tenemos ya mucha lluvia, el piso se va a cargar de este agua, de esta humedad, y no queremos que las paredes sufran de esto. Al principio pensaba yo hacerlo, pero mis amigos, mis papás me han recomendado que no. Dependiendo de la herramienta que tienes, puede tomar mucho tiempo, muchos meses, muchos años. Este señor tiene una herramienta profesional gigante y sobre todo está bien musculoso el señor, no como yo. Y todavía él, full tiempo, va a tomar una semana y medio para quitar todo. Yo, así si lo hago de vez en cuando con mi herramienta chiquita, me habrá tomado no sé cuántos meses, pero mucho tiempo. Y sobre todo me habrá seguro lastimado mi espalda, mis brazos, no sé qué más. La mejor solución era de pedir a una empresa de hacerlo. Y justo, bueno, eso es lo que están haciendo ahorita. He hecho algunas obras yo antes que llegue el señor. En uno de los cuartos del sótano he hecho un hueco en la pared. Y este hueco me ha tomado 2 días, ¿eh? O sea, bueno, no tiempo completo. Tenemos a las niñas, tenemos a los quehaceres de la casa, mi trabajo de Paco y Churi. Hago las obras nomás una o dos horas por las mañanas y después ya me concentro en lo que hay que hacer en casa. He puesto también una aeración en una ventana donde no había, así que ya va a correr más aire. Y es lo que necesita porque, como les dije, la humedad que contiene las paredes y normalmente el piso que va a ir al ambiente del cuarto necesita renovarse. Por eso que necesitamos tener esas aeraciones para que corra un poco de aire, para que no quede mucha humedad. Entonces, amigos, estamos en esto. Vamos a tener mucha bulla en casa por una semana más y vamos a ver un poquito más tarde si les puedo grabar algo.
Así que amigos, ya les voy a dejar, voy a regresar al Paco y Churi, al segundo episodio, estoy haciendo el storyboard. Y tal vez por ahí les mando al Instagram de Paco y Churi unos avances más. Así que vayan a ver. Nos vemos, no sé, será para el almuerzo. Chao, chao. Amiguitos, por acá ya hemos terminado de hacer nuestro almuerzo, así que vamos a almorzar. Y bueno, si ven al mancito que me está ayudando en la cocina, es porque me he lastimado la muñeca de mi mano izquierdo. Es porque esos días que está tejiendo, pues he tejido como 3 días seguidos y a rápido, así que bueno, me lastimé un poco. No puedo agarrar nada de peso y tampoco puedo hacer movimientos, porque al hacer movimientos con la muñeca de mi mano, pues me duele. Que ya se me va a pasar y ya hago nomás las cosas que puedo. Y ya de rato en rato llamo al mate para que me ayude así. Ya bueno, amiguitos, ya vamos a almorzar. Buen apetito con todos. Amiguitos, por acá ya hemos terminado de almorzar. La comida estaba bien riquísimo. El señor también se acaba de ir porque hoy día es viernes y nada más los viernes él trabaja mediodía. Así que ya no va a haber bulla y yo voy a poder descansar y mirar tele a gusto. Ya, mentira. Acá con el Matsito estamos hablando para que les vaya a mostrar lo que ha hecho el señor y él les pueda explicar también el Matsito, ¿no? Amigos, me he alistado con mascarilla porque creo que va a haber mucho polvo, ya que hace 2 días que está destrozando el cemento ahí. Así que ya, poquito siquiera me protege eso. Así que vamos. Acá todavía no he hecho. Está ahí sus herramientas. Y es ahí que estaba obrando esta mañana. Wow. Ha sacado la mayólica. Y ahora falta quitar el cemento acá. Ahí sí la ha destrozado ya. Y ya como ven ahí también hemos quitado, había bueno esta pared que tapaba todo y realmente tapar una pared de piedra es mala idea porque como les he hablado, esta piedra es como algo natural que necesita respirar, entonces lo tapas, se asfixia. Acá lo he dejado porque todavía es donde llega la electricidad de la casa. Entonces nomás haré algo ahí, tapar los costados para que quede limpio. Por lo menos no es toda la pared, solo una parte chiquita. Igual ahí abajo lo voy a dejar un poco para hacer una pared chiquita nomás. Está bien, hay piedras, está bonito. Bueno, habrá que limpiar después esa pared. Lo que vamos a hacer es quitar toda esta pared que lo tapa esta pared de piedra. Y también esto va a desaparecer, esto más la puerta. Así que va a haber un cuarto grande hasta acá.
Lo mejor va a ser de tener un cuarto grande y no así varios chiquitos donde circula mal el aire. Uno grande va a ser mucho mejor para que circule bien el aire y que se vaya la humedad naturalmente. Así que amigos, yo pensé que iba a haber más polvo. Al principio pensé que iba a ser rápido las obras. Cuando me han dicho que va a tomar una semana y medio, yo me dije, ¿tanto? No creo. Pero veo que sí. Y la verdad, yo sé que el Señor no se descansa, porque se escucha la bulla. Y Él ha estado ya haciendo huecos y huecos toda la mañana sin pararse. Y aquí, como ven, amigos, me gustaría también quitar este monte de cemento enorme donde estaba el tanque de queroseno. Van a ver si se puede fácilmente. Si no, tal vez lo van a dejar porque necesitaría como una semana nomás para sacar ese pedazo. Ojalá que lo puedan hacer fácilmente porque, no sé, me conozco. Creo que si no, yo lo voy a querer hacer solo. No sé, la cuestión es que no sabemos si está lleno o si hay tierra adentro o si está lleno de cemento. Si hay tierra, claro, lo van a poder hacer. Si es lleno de cemento, va a ser muy, muy complicado. Lo que han planificado es hacer como un hueco de un diámetro así mediano para ver cómo es adentro. Y de acuerdo a lo que van a encontrar, van a decidir si lo van a hacer o no. Así que esto vamos a saber más a la próxima semana. Y les voy a llevar al otro costado, donde está el cuarto donde dejamos las cosas de jardinería. Y justo ha parado de llover un ratito, pero hay mucho viento. Y miren aquí también, todavía no ha limpiado lo que ha roto. Está esperando su compañero para hacerlo. Y acá hemos tenido mala sorpresa, hay tubos que pasan ahí. Y hay un tubo de plástico, este no pasa nada, pero el otro es amianto, que es peligroso. Tenemos que ver si lo hacemos sacar con especialistas o si lo vamos a tapar con tierra. Y acá miren lo que he encontrado, había como una terraza de piedra, no sé qué será. Lo ha destapado el señor y está bonito, lo vamos a guardar así. Y acá les quiero enseñar, pero he cortado el árbol acá un poco porque estaba muerto. He cortado esos pedazos. Este árbol está mal, había partes ya muertas, secas, es lo que he cortado porque amenazaba de caerse. Y encima yo sabía que iba a llegar una tormenta acá en Francia, y justo creo que ha sido esta noche. Y tenía miedo que se caiga encima de la pared y que lo malogre. Y ahora queda más limpio, pero tal vez este árbol voy a tener que cortar más. Vamos a ver esos meses si está renaciendo el árbol o si lo vemos que ya está ya terminado, no sé. Y amigos, ya saben todo. Voy a ir a descansar un ratito. Ah, no hay ropa para tender. Voy a tender ropa, amigos. Amigos, acabamos de regresar con Magnolia del jardín
y hemos traído su trabajo del mes, o sea, de, no, de 2 meses. A ver lo que ha trabajado, lo que ha hecho. A ver, vamos a ver qué bonito me está de vida. ¿Sí tú quieres estar? Sí. Mira. Es un lulu garú. Ah, es lulu garú. Es un lulu garú. Es un, dice, es un lobo. Lulu pe, lulu garú. Ya. ¿Y sabes si este es tu trabajo? Ahí te vamos a mirar, ¿ya? ¡Mamá, es mamá! ¡Ay, sí! ¡Sí, mamá, es mamá! ¡Sí, mamá! Ahora vamos a ver así. ¡Wow! ¿Eso es el chao? ¡Chao! ¿Así, con tu dedo? Ah, faire des traces. Les traces des fourchettes. Avec des fourchettes. Ah, fourchettes. Ah, d'accord. Ah, ouais. Ça fait quoi, là? Fourchettes. Ah, ok. D'accord. Un petit point. Ah, et a trabajado haciendo más puntitos, hein? Et faire petit point. Ah, c'est mignon. J'aime bien les couleurs. C'est une photo. Ah oui, maîtresse coréenne. Moi, il y a ma copa. Waouh. Et puis le loup-garou. T'as collé le loup? Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. C'est un petit poids. Il touche ou pas? Attends doucement. Oh là là. Ah, t'as bonito. C'est elle. Ouais. T'as collé? Oui. Ay, te está bonito el lobo. A ver, ¿con qué has hecho eso, Magnolia? Es frágil, faut faire attention. Amiguitos, ya hemos terminado de ver lo que ha hecho Magnolia en todos estos 2 meses. Y bueno, ellos han trabajado sobre el lobo. Todo el año ellos van a trabajar sobre todos los animales que viven en este lugar. En el siguiente mes van a trabajar con el erizo. Magnolia, en verdad que está muy feliz ahí mostrándonos su trabajo. Y bueno, han hecho bonitas cosas. Han trabajado con pintura, pegatinas, stickers, arena, con bastantes materiales han trabajado. Ahorita ya Magnolia va a tomar un pequeño refrigerio con su papá. Estas horas siempre acá se toma un pequeño refrigerio, o si no, un goûter, como dicen los franceses. Merci. Seguramente ustedes me van a preguntar por las fotos de su disfraz de Magnolia, de la Caperucita Roja, así que les voy a compartir ahorita. Le hemos tomado más o menos 3 fotitos antes que se vaya al jardín. ¡Cucu, hijita! ¡Chao! ¡Chao! ¡A tu hijita! Y bueno, allá ya Matsito a tomar como 2 fotos, creo. No podí tomar mucho porque ya era la hora para que Magnolita también entre al jardín. En su canastita le hemos puesto rosas. Esas rosas, el Matsito por la mañana ha ido a cortar. Todavía nuestras rosas nos están dando sus flores, así que eso le hemos puesto en su canastita para que quede más bonito su disfraz también. La verdad que Magnolia estaba feliz de ir vestida así de Caperucita Roja, le ha gustado mucho y le ha quedado todo bien bonito. Hola, bueno, amiguitos, eso es que les quería compartir antes que me olvide. Por acá ya hicimos la cena. Bueno, nada más hemos sancochado fideos para juntarlo con el guiso que nos ha quedado en la tarde. Y ya lo hemos mezclado también, así que eso vamos a terminar de comer. Y ya eso va a ser nuestra cenita, amiguitos. Nada más voy a servirles y ya vamos a cenar. Buen apetito con todos.